Nuevo Occidente, que es la primera banda local que se presenta esta tarde. Recuerden que son 5, así que todavía faltan 4 bandas de este bello corregimiento por presentarse. Es importante recordar que este tipo de agrupaciones musicales forman a nuestros jóvenes para que así más adelante, de alguna u otra manera, adquieran diferentes habilidades. Y de verdad que es importante que esto no se pierda y que en la ciudad de Medellín se siga fortaleciendo. Agradecemos nuevamente a la Secretaría de Cultura Ciudadana por permitir que estos espacios se hagan visibles en los diferentes corregimientos. Invitamos a las personas que están a través de las redes sociales a que lleguen al corregimiento. Aún todavía faltan muchas bandas por presentarse. De las más esperadas de esta tarde están Medellín Vanguardia, Gran Banda, Guardia Real de Antioquia, Ciudad de Medellín, entre otras. Así que por favor, muy pendientes y con el numeral, a Medellín nos mueve la cultura.